Ey. Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. A continuació, Reset, un nou programa a Ràdio Cabrera de Mar. Reset, un programa de superació personal. Us deixem amb en Cristian Carles i l'Alfred Font. Et mostraran el camí per tornar a començar. Bienvenidos a este nuevo programa que nos vamos a encontrar, vamos a ofreceros una nueva visión semanalmente, donde la pretensión de este programa es invitaros a poder ver los problemas que normalmente pues nos acucian cotidianamente y tenemos pues yo qué sé, todo tipo de los conflictos que podamos tener, nuestras tensiones, verlos desde otro punto de vista. Verlos desde otro punto de vista, porque fijaros que todos más o menos llevamos toda nuestra vida, nos la pasamos casi siempre intentando resolver conflictos y se nos repiten y se nos repiten y se nos repiten y más o menos va entrando, desapareciendo. Y lo que vamos a buscar a través de este programa es un punto de vista nuevo, distinto, diferente, donde vamos a poder ver que todo este tipo de situaciones que generalmente nos generan malestar, pues lo que sé, cuando nos enfadamos, nos angustiamos, vivimos estrés y vivimos todo este tipo de experiencias desagradables, simplemente y sin esfuerzo, cambiando el punto de vista desde donde estamos viendo esa experiencia, la experiencia se transforma completamente. Claro, uno dice, bueno, ¿y quiénes son estas personas que están explicándonos esto? Bueno, pues aquí os voy a presentar primero a mi compañero Alfred, que, bueno, Alfred, preséntate tú. Hola. Sí, soy Alfred. Bueno, al igual que Cristian, los dos llevamos mucho tiempo, muchos años dedicados a ayudar a las personas a entender la naturaleza humana, a entender la psicología, qué son realmente los problemas, cómo tener una experiencia de la vida pues más fácil, más simple, más plena, más relajada. Y bueno, como hemos descubierto muchas cosas interesantes durante todos estos años, nos parece esencial poder compartirlas en un medio como este, ¿no? La radio, que nos gusta. Nos gusta poder llegar a tantas personas como sea posible y eso es lo que vamos a estar haciendo. Yo empecé a trabajar como terapeuta desde muy joven y desde entonces no he parado de investigar la raíz del sufrimiento, ¿no? La raíz de estos problemas cotidianos del día a día, porque al final el problema, sea grande o pequeño, es un malestar, es algo que no me gusta, que trato de solucionar, que trato de eliminar de mi vida. Pero como decía Cristian, ¿no? No acaba de eliminarse nunca. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Y de eso se trata, ¿no? En cada programa vamos a invitaros a mirar un poquito más a fondo qué es lo que está pasando realmente. ¿Por qué resulta difícil que el estrés desaparezca? ¿Por qué resulta difícil que la ansiedad desaparezca? ¿Por qué siguen presentándose los mismos problemas con diferentes máscaras, con diferentes vestidos? Bueno, ahora preséntate tú, ¿no? Bueno, pues mi compañero Alfred Font, que como decía, llevamos muchos años, más de... Lustros. Sí, más de 20 años en este camino de ayudar y colaborar con la gente para pues que sus vidas sean más plenas, más auténticas, más verdaderas. Mi nombre es Cristian Carles Tolrá, he sido el director de una escuela en Barcelona de autoconocimiento durante más de 20 años y precisamente nos hemos dado cuenta a través de las colaboraciones que hemos hecho juntos que realmente hay una serie de mitos, hay una serie de situaciones o visiones de la experiencia que estamos viviendo que nos anclan y nos impiden que realmente nuestra experiencia de vida
pues sea como tiene que ser, ¿no? Yo recuerdo, no sé, a veces he oído, ¿no?, en programas de radio o leído artículos de psicólogos cuando hablan de la felicidad, pues que la felicidad es algo que una persona solo puede vivir si sumas todos los momentos como 2 días en su vida. ¿Sí? No lo he leído cosas eso. Así. O que es algo que ocurre como accidentalmente, y es cierto que ocurre en cierta forma accidentalmente, o que nos la encontramos y aparece, no sabemos muy bien ni por qué ni cómo, y nos damos cuenta de que va metiéndose en nuestra psicología la idea de que la felicidad es como un estado excepcional en la experiencia del ser humano. Y creo que si estamos aquí hoy y vamos a acompañaros en estos programas es precisamente para intentar mostraros que esto es un mito, que es una mentira y que no es así. Que es cierto que en la mayoría de las experiencias de las personas se cumple esta premisa. Pero se cumple esta premisa porque a través del tipo de educación que hemos vivido y a través de los mitos en los que hemos instalado en nuestra psicología o en nuestra forma de pensar, realmente hacen que esto sea así. Es decir, que la mayor parte de la experiencia del ser humano no sea una experiencia satisfactoria o al menos... muchos podréis estar de acuerdo, oyentes, que existen muchísimo tiempo en nuestra vida donde vivimos situaciones de dolor, angustia, malestar, estrés, presión, tristeza, y es algo que nosotros nos hemos dado cuenta de que simplemente cambiando la visión de lo que es tu experiencia, esto es innecesario. Fíjate que respecto a lo que decías, ¿no?, lo que subyace es que la felicidad es un premio. Es un premio. Exactamente. Es un premio que tendrás si te esfuerzas lo suficiente. No te has esforzado lo suficiente. No te has ganado el premio. Tienes que aplicar una técnica con más empeño, o tienes que esforzarte, tienes que profundizar más, porque si no, no vas a conseguirlo. Es esta idea de no está aquí porque no te lo has ganado. No te has ganado. Exactamente así. O sea, vivimos en el mito de la esfuerzo. Yo le llamo la esfuerzocracia, ¿no? O sea, nos hemos montado esta película de si te esfuerzas lo suficiente, algún día llegarás. Y es muy interesante porque cuando vienen personas a nosotros, por ejemplo, alumnos, clientes, pacientes, en el fondo, lo que la persona te está preguntando es ¿de qué modo tengo que esforzarme para poder llegar a ser feliz? Sí. Dame un método de esfuerzo que valga. Porque claro, ya me he probado varios métodos de esfuerzo, pero no acaban de valer. Espero que el que me des tú sí que funcione. ¿Cómo tengo que esforzarme? Esa es la pregunta. Es que no te esfuerzas lo suficiente. Sí, entonces sí. Subyace siempre en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, que no nos estamos esforzando lo suficiente y que cuando nos esforzamos lo suficiente, pues llegará ese premio realmente. O incluso, sí que te esfuerzas, pero te estás esforzando mal. Sí, por eso, otro método, bien, ¿no? Necesito otro método. ¿Dónde puedo aplicar mi esfuerzo para que realmente el resultado sea el que yo quiero, ¿no? Y este mito es el que hace que precisamente nos estemos esforzando toda la vida y los resultados pues sean... yo diría que más bien escasos, ¿no? Escasos y peregrinos. Y además, desaparecen. Hay una enorme confusión con el tema del esfuerzo, porque si todos vosotros oyentes os fijáis, aquellas situaciones donde realmente obtenéis los mejores resultados, donde disfrutáis mejor de la experiencia que estáis viviendo, realmente os ha costado un enorme esfuerzo llegar a eso. Porque no confundamos, yo por ejemplo, cuando, no sé, si me gusta, no sé, ir al mar a nadar, pues evidentemente tengo que nadar, a lo mejor hace frío, y hay una, hay como un quizá un cansancio, quizá un incluso puede haber, a lo mejor, frío, agotamiento,
pero no me refiero a ese tipo de esfuerzo, o sea, el esfuerzo que uno coge naturalmente, ¿no? Eso es como cuando uno va a jugar a fútbol, a lo mejor el fin de semana, y lo que se está agotado, pero de repente la pelota viene por delante y dices, esfuérzate más. Bueno, es que no hace falta que te esfuerces, sales corriendo detrás de la pelota porque es lo que realmente quieres hacer, ¿no? O sea, no estás yendo en contra de lo que quieres hacer. O sea, normalmente entendemos ese esfuerzo como, uff, ahora me tengo que levantar más temprano porque, o uff, ahora tengo que seguir haciendo esto que no me gusta, pero si me esfuerzo lo suficiente, si sostengo lo suficiente esto que no me gusta, al final obtendré mi premio, ¿no? Y he puesto el ejemplo del fútbol para un tipo de personas, pero y la natación, porque son cosas que me vienen a la cabeza, pero puede ser cualquier cosa. Es decir, me voy a bailar y ponen la música que estoy cansadísimo, pero ponen aquella canción que me gusta y no pienso, sí, uff, qué esfuerzo tengo que hacer ahora para levantarme y bailar otra vez. No, te levantas y bailas. O sea, que sí que hay un esfuerzo, pero no es al esfuerzo al que nos estamos refiriendo, sino a ese esfuerzo que nos están indicando en nuestra educación permanentemente de como, ya sé que no te gusta, pero si te esfuerzas, si lo sostienes el tiempo suficiente, verás cómo al final tienes tu premio, ¿no? Es un poco este tema al que nos referimos, sí, ¿no? Porque cuando haces algo que realmente te gusta o quieres hacer o simplemente sabes que es el momento de hacerlo y te surge de esta manera, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo sin esfuerzo. Lo que llamamos a veces el esfuerzo sin esfuerzo, que es un concepto interesante que puedes empezar a considerar. Piensa en cuando estás haciendo algo que te gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizás te guste el sexo. Entonces, cuando estás en una actividad sexual, hay un esfuerzo, pero es un esfuerzo sin esfuerzo, porque claro, te gusta, ¿no? Hay un movimiento natural. Hay un movimiento natural. Claro, si estás forzado, pues a lo mejor hay un sobreesfuerzo. Pero son dos niveles distintos de esfuerzo. El esfuerzo, la energía que requiere hacer lo que estés haciendo y la energía que requiere estar pensando en obligarte en hacer lo que estás haciendo porque en realidad no quieres hacerlo, pero claro, tienes que hacerlo para conseguir el premio del que hablábamos y ese es el sobreesfuerzo del que hablamos. Y si te fijas, cuando tienes momentos de estrés, de ansiedad, de frustración, de tratar de resolver un problema que no sabes cómo resolver, estás generando un gran esfuerzo mental. Estás generando un gran sobreesfuerzo. Y entonces aparece alguien o se te ocurre, quizás si aplico alguna técnica específica tendré un buen resultado. Con lo cual lo que haces es añadir más esfuerzo. O sea, tu malestar estaba producido ya por un esfuerzo, digamos, excesivo, pero para tratar de controlar eso necesitas poner más esfuerzo. Con lo cual estás poniendo más de aquello que generaba el malestar en primer lugar. Cosa que es un tanto paradójico cuando te das cuenta, ¿no? El estrés, por ejemplo, suele ser una gran actividad mental respecto a lo que va a pasar. Respecto a lo que va a pasar, si va a pasar bien, si va a pasar mal, si va a pasar lo que yo quiero. En realidad es actividad mental de control respecto al futuro. Cuando intentas controlar tu estrés, estás añadiendo control sobre el control. Con lo cual, estás añadiendo más de aquello que te está produciendo el problema en primer lugar. Bueno, tengo la sensación de que muchos de nuestros oyentes pueden estar pensando, ¿pero por qué dicen estos tíos? ¿Cómo? Pero si toda la vida me han estado diciendo que me tengo que esforzar y tengo completamente implementado incluso a mis esta idea del esfuerzo, incluso a mis hijos, no paro de decirles y estar en esta cultura del esfuerzo, ¿pero qué están diciendo estos tíos, ¿no? Bueno, es precisamente el planteamiento es este. No se trata de deciros algo donde entremos en una discusión, sino en una invitación, simplemente una invitación a mirarlo desde otro punto de vista. ¿Qué ocurriría si realmente puedo conseguir muchos mejores resultados en todo lo que ocurre en mi vida sin la necesidad de esforzarse, sin la necesidad de esforzarme? ¿Qué pasaría si realmente esto fuera un mito y fuera una mentira sobre la que hemos construido pues toda nuestra forma de vivir y que precisamente al no darnos cuenta de eso, porque en determinados momentos de nuestra vida nos hemos esforzado mucho y hemos conseguido un determinado resultado que nos ha hecho a lo mejor felices un momento, pero no tanto por la
por la felicidad que aportaba eso, sino porque realmente me he esforzado tanto que me he planteado que iba a conseguir eso, lo he conseguido y ha sido como, uff, qué bien, pero ¿cuánto ha durado eso? O sea, ¿cuánto ha durado ese momento de satisfacción? Es decir, que me he planteado un fin, he recorrido todo un camino de a lo mejor horas, días, semanas o meses, he conseguido ese resultado, me ha alegrado un momento. Evidentemente, para sostener ese momento de alegría lo tengo que intentar compartir con todo el mundo y explicarlo mucho, porque ya es efímero y se va, y se me va, y se me va, y se me va. Y no me doy cuenta de que por ese momento de satisfacción he sacrificado a lo mejor pues meses o semanas de mi vida, ¿no? Incluso, pues como decía, ¿no? Las personas a lo mejor que tienen hijos y están escuchándonos y que dicen, hombre, es que yo me he estado esforzando toda mi vida para, no sé, pues para que mis hijos tengan las cosas necesarias y tal, pero realmente era lo que mis hijos querían. Yo creo que hoy en día, además, incluso hay muchas películas que nos explican este tipo de cosas, ¿no? Donde vemos, pues yo que sé, que un padre se está esforzando todo el día para ofrecerle lo mejor a sus hijos y después su hijo le decía, pero si yo no quería eso, yo lo que quería era estar contigo y nunca estabas, ¿no? Y eso me hubiera hecho mucho más feliz, ¿no? Y estamos quizá pues midiendo o mirando lo que nos genera esa experiencia de felicidad o de bienestar, pues de una forma equivocada, ¿no? Por eso esto es una invitación a que realmente, ¿qué pasaría si realmente puedo ser mucho más feliz? Y no solo ser mucho más feliz, sino conseguir todas esas cosas, digamos, que estoy buscando en la vida, no concretándolas en cosas, digamos, en ideas concretas, pero de tipo de emociones que quiero vivir y cosas que me satisfacen, y lo pudiera conseguir sin esfuerzo, ¿no? Sí. Me viene a la cabeza los atletas de élite. Cuando describen sus momentos de más alto rendimiento, cuando están en marcha batiendo récords, ¿no? Se han hecho varios estudios y los americanos acuñaron un término interesante, que es estar en la zona. Los atletas decían, es que estoy en la zona. ¿La zona de qué? La zona, sí, estoy simplemente presente al máximo rendimiento, pero no estoy haciendo nada mentalmente, no me estoy esforzando, no estoy pensando en si llego o no llego. Obviamente, si eres un atleta de élite en plena ejecución de lo que sea, hay un gran esfuerzo físico, biológico, y al mismo tiempo el atleta describe ese estado de estar en la zona como que no está haciendo nada más que estar presente, plenamente presente, y casi que todo sucede solo. Y no hay ese esfuerzo mental, tengo que conseguir, no llego, si llego. De hecho, cuanto más esfuerzo mental empieza a hacer, más empieza a bajar su rendimiento, precisamente. Y lo tenemos al revés, ¿no? Pensamos, no, si me esfuerzo mucho, mi rendimiento mejorará y tendré más soluciones. Cuando en realidad, cuanto más presente estás y más estás en lo que está pasando, y no en tu discurso mental o en tu esfuerzo mental de lo que está pasando, tienes mejor rendimiento. Todo sale mejor. Y de hecho estás bien mientras está sucediendo eso, con mucho o con poco esfuerzo. Y antes se me ha venido también a la cabeza la idea interesante directamente relacionada con esto, que es el mérito. ¡Uy! El mérito. Mira, me voy a apuntar aquí el mérito, porque lo que quería es hacerte un comentario, porque sí, creo que puede ayudar. Porque una de las cosas que surgen cuando empezamos a hablar siempre de conseguir las cosas que tú quieres sin ese esfuerzo desagradable es, pero entonces me convertiré en un pasota. Claro. Siempre nos viene esta idea, ¿no? Ah, si no me esfuerzo, entonces soy un pasota, ¿no? Creo que es interesante esto que estaba comentando Alfred, de lo que llamaban de la zona, porque no estamos hablando de colgarse, sino de cuál es lo inherente a tu forma de pensar, a tu forma de sentir, a tu forma de ser, que vas a poder conseguir lo que realmente desde eso que eres va a surgir eso que quieres
y va a surgir de una forma natural el que lo puedas conseguir, ¿no? O sea, porque no estamos hablando de, ah, me convierto en un pasota y me dejo llevar. No es esta idea que muchas veces se asocia inmediatamente, ¿no? Porque generamos una resistencia a oír algo que rompe nuestras estructuras de seguridad. Es decir, cuando nosotros ahora estamos planteando, tanto Alfred como yo, os estamos planteando en este programa el conseguir las cosas sin esfuerzo, la mente que lleva tantos años en el hábito de pensar que tengo que hacer mucho esfuerzo para conseguir mis resultados, se va a resistir, va a empezar a generar todo tipo de pensamientos en contra. Bueno, pero ¿qué dicen estos tíos? No sé qué, tal, tal. Ah, entonces, ¿qué quieren? Que sea un pasota, ¿no? Y esto es algo que surge muy habitualmente, ¿no? Y no quería dejarlo pasar. Porque no tiene nada que ver con el pasotismo. O sea, nada que ver. O sea, de lo que se trata es al contrario. Lo que estamos hablando es de efectividad. Lo que estamos hablando es de conseguir más profundos, más y mejores resultados, no peores resultados. Y evidentemente, estoy totalmente de acuerdo con Alfred que aquí está asociada esta idea del mérito, ¿no? Sí, que es un poco el valor del esfuerzo. Cuanto más esfuerzo has dedicado, más mérito tiene. Si lo has pasado muy, muy mal, tiene un gran mérito. Si te ha salido fácil, no tiene mérito. Una cosa muy interesante, ¿no? Muy curiosa. Cuando en realidad, cuando estamos presentes, con claridad mental, sin estar estresados y fluyendo, podríamos decir fluyendo, todo sale mejor. Todo sale mejor y no tenemos ese extra de esfuerzo añadido, que es lo que genera presión, estrés, malestar, etcétera, ¿no? Y como queremos valorar el esfuerzo, nos inventamos la idea del mérito. Por eso podríamos decir que no solo vivimos en una esfuerzocracia, sino sobre todo en una meritocracia, ¿no? Y cuando empezamos a observar la experiencia de la vida, pues todo lo estamos midiendo por el mérito, ¿no? Yo recuerdo una película muy bonita, una película de estas japonesas, de un dojo y tal, en verdad que se llama Cinturón Negro o algo así, ¿no? No recuerdo la película, que hay unos... están precisamente los alumnos en el tema del esfuerzo, y esto fue una cosa que me impactó muchísimo hace muchos años cuando la oí, y me retumbó y me resonó extraordinariamente y me permitió darme cuenta precisamente de esta idea de la esfuerzocracia, donde el alumno se está esforzando terriblemente, ¿no? Y entonces va a que le valoren esa experiencia, ¿no? Y entonces el maestro le dice algo tan simple y tan sencillo como: ¿qué mérito tiene que hagas algo que puedes hacer? Entonces, fijaros que si nos damos cuenta en la idea del mérito, o en la idea incluso asociada de superarnos, ¿no? Superar. Que es una asociación mental que hacemos constantemente en me tengo que superar, fijaros que lo único que sois capaces de superar es la idea que teníais de que no podíais hacer algo. Porque si haces algo, es porque lo puedes hacer. Si no, simplemente no lo puedes hacer. Claro que uno dice, bueno, no, pero si yo me esfuerzo lo suficiente y me entreno, bueno, si te has entrenado, es porque podías entrenarte. Otra cosa es que tú tuvieras la idea de que no podías entrenarte, y ese entrenamiento te genera la capacidad de que puedas asumir o conseguir un reto que tú te has planteado y que anteriormente a lo mejor no podías hacer. Pero si en ese momento lo haces, es porque en ese momento realmente lo puedes hacer. Sí, porque todos, lo que ocurre es que todos somos capaces de mucho más de lo que creemos que somos capaces. Entonces la idea es que para poder llegar a eso, ¿no? Poder hacer todo lo que soy capaz, eso requiere esfuerzo. Pero en realidad lo que está pasando es que eso se daría si no pusiéramos limitaciones. Si no pusiéramos limitaciones que nos impidieran a nosotros mismos expresar lo que somos capaces de hacer. Y esas limitaciones son ideas, son pensamientos. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo, en realidad estamos hablando de luchar contra esas ideas mías que me están limitando. Pero claro, la lucha se produce desde más ideas. La idea de que puedo empieza a luchar con la idea de que no puedo. Y eso genera un gran esfuerzo y un gran agotamiento. En el momento que nos empezamos a dar cuenta de que las ideas de que no puedo son simplemente ideas y que no son la realidad, podemos dejarlas de lado. No hace falta vencerlas, lucharlas, cambiarlas, destruirlas.
ni siquiera sustituirlas. Porque en el momento de que te olvidas de que no puedes, sucede. Incluso si tienes la idea, simplemente, como dice Alfred, darte cuenta de que no es más que una idea. O sea, no, ¿por qué le haces tanto caso a un pensamiento innecesario en ese momento, ¿no? Es como si le hiciéramos mucho caso al ruido que hace una silla cuando se arrastra y nos obsesionáramos con eso, ¿no? Es simplemente un ruido, pues ya está. Ha entrado, ha salido de mi experiencia y ya está, ¿no? Pues me entra un pensamiento de que no puedo hacer algo. Bueno, pues vale, pues es una situación, digamos, que entra, sale y ya está, ¿no? Y no le damos esa importancia tremenda, porque lo que no nos damos cuenta, además, es que cuando estamos haciendo en la búsqueda del mérito, claro, la gente ahora, si proponemos ya, dice, bueno, estos tíos, vale, que me hablen del esfuerzo, vale, pero que ya me quiten el mérito, esto ya es la pera. Claro, no olvidéis que el mérito tiene la contraportada, que es el demérito. Por tanto, estamos moviéndonos siempre entre la posibilidad de la satisfacción y la posibilidad de la frustración. Nos queda menos de un minuto, nos están indicando aquí el compañero. Nos queda menos de un minuto. Podríamos seguir hablando durante horas, días, pero es lo que vamos a ir haciendo. Seguiremos hablando de todo esto en el siguiente programa. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, bueno, pues te esperamos en el próximo programa y seguiremos explorando todos estos asuntos. Seguiremos explorando el simple hecho de que vivir con menos sufrimiento, con menos estrés, no solamente es posible, sino que es mucho más fácil de lo que solemos creer. Y está mucho más cerca de lo que te imaginas. Has escoltat Reset, un espai de superació personal. Reset tornarà el dijous vinent a la mateixa hora. Si vols tornar a escoltar el programa d'avui, el tornarem a emetre per les zones de Ràdio Cabrera de Mar a la 107.1 de la FM el diumenge que ve a les 11 del matí. També pots descarregar-te el programa sencer a la nostra web audiovisualcabrera.net.